El príncipe Harry se ha enfrentado a la bestia y no me refiero a una pelea entre él y Meghan Markle, sino al abogado Andrew Green, a quien llaman la bestia, que es muy conocido por sus duros interrogatorios, y ha dejado descubierto que el príncipe Harry no es nada más que un bobalicón, ya que Andrew le hizo ver que no estaba presentando pruebas sobre el hackeo de los teléfonos, a lo que el duque de Sussex respondió de una manera que creía muy inteligente, diciendo que esa pregunta se la debería de hacer a los escritores que hacían los artículos que lo acusaban. Y todavía se atrevió a decir que no era su trabajo como testigo el tener las pruebas en su poder que demostrasen que sus teléfonos habían sido hackeados desde que él era un niño. Uy, 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 creo que el príncipe Harry se le olvidó que él es el demandante y que como tal debe de tener pruebas que sustenten su demanda. Lo más raro es que sus abogados, que están muy preparados, no fueron para prevenir este pequeño gran detalle. En fin, el esposo de Meghan Markle terminó haciendo lo mismo de siempre, acusando a los medios de la muerte de la princesa Diana y de todos sus errores en su juventud, como si los medios de comunicación le hubiesen dado el alcohol, las fiestas locas y las sustancias psicotrópicas, que él mismo ha confesado que sigue usándolas. Incluso en el nacimiento de su hijo mayor, el principito Archie Harrison. Pero recordemos que el príncipe Harry siempre culpa a todo el mundo de sus propios errores, como si él no supiese lo que es el libre albedrío. En fin, mis joyitas, por favor dejen sus opiniones en la sección de comentarios, además de un like y sobre todo suscribirse, que yo los estaré leyendo. Siempre suya la joya de la corona. Bye bye.